To be successful, you need to commit yourself, especially when the difficulties arrive. There is always a turning point. The decision you make in that moment will mark the rest of your life. Bueno, pues este es mi primer desayuno después del accidente. Estoy todavía en el hospital. Golpeé contra el guardarraíl y la verdad es que puedo decir que estoy entero de milagro. No sé si voy a poder volver a coger la moto y no sé qué va a suceder. Mi propósito es intentarlo. No me quiero ir de Sudáfrica sin volver a montar en la moto. Nada, mi nueva moto. My new motorcycle. Sorry. I crash. We will give you the recipe how to manage this and how to treat this, but you should be able to manage this yourself. Lo que el doctor Koff me acaba de decir es que me va a llevar bastante tiempo la reparación del tejido roto, que es como una gran quemadura, pero que las buenas noticias son que con el cuidado y aplicando la técnica adecuada, pues podré seguir el viaje, ¿no? Así que Mozambique está ahí y el tobillo, pues lo que tarda en repararse, ¿no? Pero yo creo que en una semana estaré listo para poder montar otra vez en moto. Ready to ride. Me duele bastante el hombro y el brazo. Bueno, estoy contento porque estoy otra vez en la moto. Este es el puente que cruza, que separa Lesoto de Sudáfrica. Ya he cruzado. Y bueno, estamos disfrutando por lo menos un poco más, ya estamos en el rollo africano. Menudo animal. Me cago en la leche, puta. If I had given up without ending my first African trip, I wouldn't be who I am right now.